se llama, pero no sabes quién es. Escúchame. Sí, escúchame vos, sentate. Viene Pablo Echarri. Sentate. Dale. Sí. Viene Pablo Echarri. ¿Querés que lo hagamos parado o sentado? Como vos quieras. Parado. Dale, sentémonos. Viene Pablo Echarri. Sí. No, sentémonos, bueno. Dale. Viene Pablo Echarri. Sí, no perdamos. Yo te voy a decir. Sí. ¿Vos me vas a decir a mí quién viene? Si yo lo produzco. Está bien, yo hago pero que no perdamos que tiempo. Digamos, a la gente no le interesa verte a vos y más conmigo. Viene Pablo, que venga Pablo. A la gente le interesa verte a vos. Así que no, vos sabés lo que a mí no. A la gente. Pero Pablo, ¿vos querés ser productor, Tomás, eh? No, no, te escuchame una cosa. Sí, viene pero, Pablo. No, vos que siempre Pablo decís, los invitados no quieren venir, los actores no vienen. Bueno. Sí, él quiere venir porque quiso venir porque son copados, pero es muy difícil. Sí. Y porque aparte nos conocemos hace mucho. Y los actores nos hacemos favores. Sí. Pero es muy difícil. Te digo la lista de la gente que estuve llamando. A ver. Peter Lanzani. Actorazo. Actorazo. Sí. ¿Y? Bueno, dice que está grabando. ¿Todo el día está grabando? Cada vez que lo llamemos va a estar grabando una historia de Instagram, pero va a estar grabando. Está bien. Los de Miranda. Amigos, Miranda, amigos. ¿Amigos? Sí. Dice, él puede venir, no puede los lunes, los martes y los viernes. Y ella no puede los miércoles y los jueves, sí, y los sábados. ¿Y domingo? Los domingos. Ah, pero no hacemos el programa los no, domingos. No, claro. Y bueno, ves que es mala onda. Mala onda. Sí. ¿Juanita Viale? Sí, fui al almuerzo. Por eso, ella quiere venir. ¿Y? Pero no de invitada, quiere venir a la tribuna. ¿Y qué vaya a la tribuna? Bueno, la reveo en la tribuna, Juanita. Bueno, necesitamos la reveo. Un invitado. Sí. ¿Qué más? Ortega. Ortega, Julieta Ortega ya vino. Julieta Ortega me llamó que la pasó como el orto, che. ¡No! Va a llamar a otra gente que lo piense dos veces. No, el burrito Ortega. Me encanta el burrito. No tengo ganas. ¿Te dijo eso? Decía que me perdone y si no me perdona tampoco me importa. Me dijo así. ¿Ustedes? No, ni me conoce. Bien, Pablo Granados. Me copa. A mí también me copa. ¿Y? Me dijo, ni en pedo voy hasta allá, me quedo en el campo. Claro, bien. Y bueno, bueno. Me dice, le digo, ¿vamos hasta allá? ¿Vamos para allá? Ni en pedo, me dijo también. No, tampoco. Batistuta. Y Batistuta, obvio. Sí. Me dijo que te quiere cagar a patadas. ¿Por qué? ¿Por qué? No me conoce. No le pregunté. No le pregunté. Qué raro. Me como sus amigos. Ni pedo, ¿no? No, claro. Siempre jugamos en contra, por la sí, duda. Sí, claro. Por la duda. Carmen Barbieri. Carmen, sí, la vemos acá. La vemos acá siempre. Sí. ¿Qué me dijo? A mí me dijo, voy a ir. A mí me dijo, me levanto a las 7, querido. No, tienes razón. A mí, fue raro, igual. ¿Qué? ¿Cuál es el subtexto de esto? Ni en pedo. No me rompa la pelota. A mí me dijo, voy a ir, Julián. Claro. Y se fue diciendo qué bueno la sorpresa y media, me dijo. Rarísimo. Raro. Sí. Así que, Juli, está difícil la cosa. Está difícil. Está muy bueno, difícil. Aprovechemos al invitado de hoy. Sí, a mí se me ocurrió una. A ver. Por las dos, una solución. Sí. ¿Puedo venir yo? ¿De invitado? ¿Y a qué le interesa? No, pero no como yo. Yo tengo una máscara de Messi, una del Dibu y una de Di María. Pero están jugando la Copa América, se van a dar cuenta. No te viene nada. No te viene nada. Presenta al invitado.